Minca es un pequeño poblado de más de 2.000 habitantes que se encuentra a una altura de 650 metros sobre el nivel del mar. A principios del siglo XIX, estamos hablando entre 1800 y 1818, la familia Olivos Díaz Granados empezó a desarrollar los cafetales de Minca, reconocida como una de las primeras haciendas cafetaleras de Colombia. Inicialmente, esto es un sitio indígena que en la época de los españoles, pues ellos se vieron obligados a irse mucho más arriba. Ya después de eso, es donde llega la parte del café, donde impacta la llegada de mi familia. Llegaron muchas personas del norte de Santander, tratando de huir de la guerra de los mil días y posteriormente la guerra del Bogotazo. Esas personas que llegaron aquí, cuando llegaron empezaron a trabajar en fincas cafeteras muy antiguas, entre ellos La Victoria y la finca Cincinnati. Ellos cuando llegaron se acentuaron en la parte de la montaña. Minca como tal no existía como pueblo, era un simple paso para las mulas o las personas que tenían que trabajar en la parte de arriba. A raíz de la cantidad de turistas que ha traído la naturaleza del sector, sumado al número de fincas en la región, un nuevo modelo de turismo ha empezado a surgir en la capital ecológica de la Sierra Nevada, el agroturismo. El desarrollo turístico en Minca ha sido desde 10 años para acá. Anteriormente éramos una zona cafetera y de cultivos. El desarrollo ha traído muchos beneficios, nos ayuda a generar empleo, el desarrollo del pueblo, la infraestructura. Normalmente aquí esta zona se presta para toda clase de turismo. Turismo tradicional, que es la gente que viene a conocer diferentes escenarios, aprovechar los escenarios verdes, la montaña, el paisaje, la tranquilidad de este sitio. El turismo de aventura, cuando vienen grupos o familias que quieren conocer sitios y hacer un trekking, ir a explorar nuevas caminatas por el río, nuevos caminos que se puedan abrir, que se puedan ofrecer, para que sea algo entretenido, algo de aprendizaje sobre el medio ambiente, sobre los entornos, los ecosistemas. Uno de los negocios que nos atrapó en Minca fue el Museo del Cacao, administrado por Lobelis López, una mujer entusiasta, cariñosa y apasionada por los beneficios que ofrece la tierra de la Sierra Nevada. El cacao que se cultiva en la Sierra Nevada, según expertos, destila un chocolate amargo con una sensación aromatizante y es reconocido como uno de los mejores en el mundo. Es por ello que el chocolate Arhuaco 72% ha sido galardonado con importantes premios. El producto, elaborado por indígenas, se destaca por ser un chocolate de alta degustación y un alto porcentaje de cacao, 72%. La Sierra Nevada de Santa Marta tiene un producto bandera que es el café, pero el cacao no se queda atrás. Hoy estamos en el museo y tienda de cacao aquí en Minca y Lobelis nos va a explicar cómo es el procesamiento del cacao para convertirlo en un delicioso chocolate. Lobelis, muchas gracias, me encanta estar contigo. ¿Cómo te va? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Bueno, el proceso es el siguiente. Le compramos el cacao a los indígenas de acá de la Sierra Nevada de Santa Marta, haciendo todos nosotros el proceso. Abrimos la pulpa, la fruta, la fermentamos por 5 días, dependiendo la temperatura y el estado del tiempo de acá de Minca, lo asoleamos, lo tostamos, lo descascarillamos y luego hacemos esta deliciosa y nutritiva chocolatina artesanal. Tenemos 12 sabores. Eso estaba mirando, que hay mucha variedad. ¿Por qué no le habla a los televidentes sobre la variedad de chocolatinas que tienes? Bueno, primero lo sacamos crudo, después tostado, lo descascarillamos, con la cascarilla podemos hacer un delicioso té. Sacamos... Esos son productos alternativos. Alternativos, okay. Del cacao. Okay. Entonces, ya aquí en este cacao 100%, esto lo mezclamos con panela
y hacemos la chocolatina. Okay. En estos momentos esta es de Sachainchi, que es el fruto del momento, el boom. Okay. El boom que tenemos en estos momentos. Aquí tenemos una chocolatina de pistacho. De pistacho. Ese le colocamos sal del Himalaya y pistacho y es espectacular el sabor. ¿Qué otros sabores tenemos? Tenemos natural, tenemos de maní, tenemos de pistacho, Sachainchi, tenemos de cannabis, que es súper chévere, tenemos de arándano, tenemos de sal del Himalaya, de picante, mango, jengibre, y próximamente vamos a hacer uno de mango con jengibre. ¡Qué bueno! Sí. Óyeme, ¿hay posibilidades de que ustedes exporten este producto que están sacando de la Sierra Nevada o lo vendan a otras regiones de Colombia? Estamos vendiendo a otras regiones de Colombia, la verdad que sí. Nos llaman y comentan que nuestra chocolatina es una de las mejores chocolatinas que estamos elaborando aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta. Bueno, me llamó la atención eso de la chocolatina de cannabis. ¿Cómo es ese cuento y qué efectos produce? Porque yo me acabo de comer una chocolatina porque he estado cansado, he caminado mucho, la chocolatina me da energía. Pero si hablamos de cannabis también... Te relaja. ¡Ah, sí! Te relaja. Ajá. ¿Y cómo hacen esa? Esa, descarboxilamos la cannabis, hacemos el proceso de la chocolatina y se lo colocamos encima y sí da efectos. De risa, de sueño, de tranquilidad, de todo. Pero ¿cómo se confunde? Porque el chocolate da energía. Ajá. Y esta otra te pone chévere. Ay, entonces, sí. ¿Cómo es el efecto? Ahí está el Encontramos café, chocolate, turismo, banano, pero también cerveza. Jonás Koberger ha entendido la importancia de la calidad del agua que sale de la Sierra Nevada, ingrediente perfecto para una buena cerveza. Este maestro cervecero vino de Europa para quedarse para toda la vida en este mágico lugar. Aquí en Minca hemos encontrado de todo, una creatividad impresionante porque derrama todo el espectro maravilloso de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cacao, café, pan de chocolate, bueno, todas las cosas que hemos visto a través del programa. Pero mire, me voy a detener en un proyecto de una cervecería artesanal que hay aquí en la Sierra Nevada, en Minca concretamente. Y vamos a dialogar unos minutos con Jonás Koberger. Él es alemán y ha creado un emprendimiento que es una cerveza artesanal que tiene una variedad extraordinaria. La he probado y me ha encantado. Bueno, Jonás, ¿cómo nace la historia de tu cervecería? Bueno, se nace que del agua, porque una cerveza tiene 95% de agua. Y la más importante de la materia prima es el agua. Entonces, por eso nos fuimos a la Sierra Nevada de Santa Marta y montamos la cervecería. Y sacamos 5 estilos. Aquí tiene falta uno, pero sí. Óyeme, háblame un poquito de la calidad del agua de la Sierra Nevada, porque si tú me dices que el 95% de la materia prima es el agua, creo que en pocas partes del mundo puede encontrarse un agua tan pura, tan cristalina como la nuestra. Exacto, porque esos son cientos y cientos de años que el agua esté en la montaña y eso es lo más importante. El agua aquí es muy suave, no es salada, no tiene el sabor tan dulce, es el agua perfecta. Bueno, ahora hablemos de las variedades. Comencemos con esta que me estoy tomando yo. La Happy Ayu. La Happy Ayu es una pale ale con adición de hojas de coca. Ayu es en el idioma de Kogis coca. Y es una cerveza seca con notas de
de citros, el sabor poquito tostado de coca. ¿Qué efecto puede producir la coca en la cerveza? Nada, solo el sabor, porque es como un té de coca. Okay. Pero el té de coca uno usa la base con agua y nosotros usamos el mosto de cerveza. Muy bien, ahora seguimos con esta otra. Happy Nevi. Nevi es agua en el idioma de Kogi. Es una pils clásica, seca, dorada y lupulada. Ahora, ya habíamos hablado de Happy Ayu. Happy Tucán. Happy Tucán, eso es nuestra, ¿cómo se dice? Flagship. Es una cerveza tipo Irish Red Ale, con notas de caramelo, poquito dulce, bien cuerpo. Se pega muy bien con los asados, con la carne. Bueno, y llegamos a una que es con café, Happy Colibrí. Sí, esa es una cerveza de temporada. Nosotros usamos el primer café que sale de la cosecha de la finca La Victoria. Y eso es un coffee stout con adición de café y está clasificada como una de las 10 mejores cervezas del mundo, según el Men's Journal de Nueva York. Extraordinario, ¿ah? ¿Eh? Sí. Bueno, oye, Jonás, ¿por qué no me explica un poquito cómo llega un alemán aquí a la Sierra Nevada de Santa Marta a sacar adelante este emprendimiento cervecero? Yo siempre digo con avión, pero... Sí, porque sí. Ni remando hubiera llegado. Sí, no... Nuestros socios estamos buscando un maestro cervecero y yo digo, Colombia, vamos. ¿Pero alguien te buscó, llamó, un alemán también? No, un socio, Lucas Lucas, sí. ¿Y te viniste de una vez sin saber sí, nada de aquí? Exacto. Bueno, ¿y qué te ha parecido este paraíso? Es un paraíso, sí. Ya estoy aquí desde 2014 y... ya creo no voy a salir más que aquí. ¡Qué maravilla! Sí. Bueno, muchas gracias. Voy a probar ahorita la Happy Tucán. La voy a poner aquí de segunda. Estoy probando el Happy Ayu, que es la que tiene la hoja de coca. Pero me llama la atención esta. Me llama la atención esta. Bueno, mire todos los emprendimientos que encontramos aquí en Minca. Para que venga a esta zona, conozca Colombia, disfrute todas las maravillas que tenemos en nuestro maravilloso país. Aquí no todo es tragedia, no todo es problema. Aquí también tenemos cosas realmente que salen del corazón. Como todos estos emprendimientos, apoya lo nuestro, apoya Colombia. Qué rico. En la esquina tradicional de Minca se encuentra la tienda Café Minca, un lugar que nació con el desarrollo del pueblo para poner a consideración de los turistas el buen café y las artesanías de la zona. Amigos de Sucesos, estamos con Lisette Ocampo, una caleña que llegó hace muchos años aquí a Minca y ha instalado en lo que nosotros podríamos llamar la esquina caliente de Minca, el Café Minca. ¿Cuántos años aquí en Minca, Lisette? Viviendo en Minca, 18. 18 años. El café se inauguró hace casi 17 años ya. Bueno, ¿y cuál es la historia tuya? ¿Por qué decidiste montar el café? Bueno, yo llegué acá y no había así sitios como para que la gente se sentara a tomar un café. Viendo que esta es una zona cafetera, pues vi como esa falencia acá en el pueblo, que hacía falta un lugar así. Donde se expusieran las artesanías, los productos naturales que hay acá en la zona. Bueno, ¿qué tienes en tu tienda? Bueno, básicamente, o sea, la idea era recopilar todo lo que son los productos locales, artesanales,
como son la miel de abejas, el café, el cacao. Muchos productos, y ahorita hay artesanos nuevos que producen, que hacen productos artesanales como jabones, como cremas, variados productos. Lo mismo las artesanías indígenas también, eso los ponemos acá en el café. O sea, todo lo que tú vendes en el café es producido en Minca y sus alrededores. Localmente, sí. ¿Y cómo te ha ido? Bien, afortunadamente no me puedo quejar. La verdad, ha gustado mucho a la gente el lugar, pues es muy acogedor, está en la entrada del pueblo. Es un sitio preferido de encuentro para la gente, venir a tomarse un café, un postre. ¿Qué tienes para...? Porque veo que al final, ¿no? Veo que al final tienes como una cocina. ¿Qué preparas allí? Bueno, nosotros tenemos básicamente como comidas muy ligeras. No vendemos almuerzo ni nada de eso. Somos una cafetería, más que todo, tienda café. Y nos especializamos en postres, en tortas caseras, en bebidas de café, sean calientes, frías, postres de café. Bueno, Lizeth, cuéntame, ¿por qué la gente debería venir a Minca? Bueno, Minca es una de las puertas principales de la Sierra Nevada. Estamos en un sitio estratégicamente bueno por su clima también. Tú subes 20, 25 minutos de Santa Marta a Minca, ya sientes la diferencia del clima. Puedes hacer caminatas por senderos increíbles, las cascadas, el río. Hay diversidad de restaurantes en este momento. Minca ha crecido mucho en ese aspecto. Y hay muchos sitios donde puedes encontrar lo que es gastronomía. Es muy amplio, ¿no? Encuentras desde restaurantes españoles, árabes, italianos. Esa es como la magia también de Minca, la diversidad que hay. También veo mucha diversidad en el tema de los hoteles. Sí, también. ¿Hay hoteles para todos los presupuestos? También, sí, claro. Hay hoteles para lo que le llaman mochileros, que vienen pues con un presupuesto reducido. Y como hay hotel boutique ahora también, cosa que no había hace 5 años más o menos. Bueno, ¿y la tranquilidad, cómo está ese aspecto que siempre fue un problema de Minca? La tranquilidad en el aspecto de seguridad, afortunadamente estamos bien. Hace alrededor de 15 años, 14 años, que la gente empezó a volver a Minca, ya a verlo ya como un destino tranquilo, seguro para venir. En 2013, la Unión Internacional de Conservación Natural declaró la Sierra Nevada de Santa Marta el ecosistema más irreemplazable del planeta en términos de su contribución a la supervivencia a largo plazo de especies amenazadas. Es el hogar de 19 especies de aves endémicas de la Sierra Nevada de Santa Marta, de las cuales 9 están en peligro y 7 especies de anfibios amenazadas, incluyendo 2 especies en particular. Vamos a conocer muchas cosas de la Sierra Nevada de Santa Marta en Sucesos por Telecaribe. Nosotros como tal aquí en Minca tenemos diferentes servicios para ofrecer. ¿Cuáles son los servicios? Aquí tenemos, por ejemplo, el mapa de los 4x4, que son los que son de gama alta para subir hacia la parte alta de la Sierra Nevada. Ofrecemos el servicio más o menos como el de Sierra Minca. Ya saben, es un hostal que está ofreciendo diferentes servicios. Tiene piscina climatizada, tiene las vallas gigantes. También tenemos el servicio hacia la cascada. Ya sabe que son 2 cascadas, aproximadamente como de 25 metros de altura. Tenemos el de la vía Pozo Azul. Ofrecemos servicio para el Museo del Café, que es la Victoria. Ya sabe, procesamiento del café, ahí le hacen el tour como de 1 hora. También le ofrecemos el servicio hasta la parte más alta, que es la vereda La Tagua. Y también tenemos hacia Cerro Kennedy, ya donde se ven los picos del Nevado cuando está más despejado. Y esos son todos los sitios que están ofreciendo hoy en día aquí el corregimiento de Minca. Esos son, más que todo, el mirador. Tenemos el mirador que es, se ve la parte alta de la Sierra Nevada, un pedacito del pico, del pico de la sierra. Y también tenemos mirador vista hacia Santa Marta. ¿Ok? Hay diferentes sitios por recorrer.
solo que en un día no se recorre aquí en Minca. ¿Qué queremos nosotros con eso? Que el turismo llegue, se sienta más acogido en Minca, porque somos conscientes de que somos la capital ecológica de la Sierra Nevada y tenemos mucho por demostrar y por mostrar para los diferentes turistas que vengan de la parte de afuera, tanto extranjeros como nacionales. Luego de ver el caso de Minca, es posible afirmar que el agroturismo como actividad turística alternativa tiene el potencial de generar un gran impacto en regiones en las que, además de contar con una enorme biodiversidad que supone un atractivo ecoturístico, cuenta con fincas en las que se pueden desarrollar actividades turísticas relacionadas con la producción agrícola. El agroturismo, en estos casos, supone un modelo que puede fomentar el crecimiento del turismo en la región al ofrecer recreaciones turísticas alternativas. Cabe destacar que, así como Minca, en Colombia, hay miles de paraísos recónditos que aún son desconocidos y que pueden aprovechar sus bellezas naturales, así como el potencial del agroturismo para propiciar el desarrollo de la región.